solo hay una aristocracia verdadera, la de los buenos amantes. Lo pensé entonces llorando de placer y lo sigo creyendo ahora a pesar de todo lo que pasó. Bienvenido, querido Enrique, y también tu leal fantasma a esta feria de libro. Gracias por tu amistad y estar nuevamente aquí con nosotras y con nosotros, tus lectores y lectoras de Puebla, que te queremos tanto. La idea de Enrique Cerda es disfrutar, divertirse y aprender, tener orgasmos cerebrales, que estimulan nuestros sentidos e imaginación. Tu narrativa nos provoca y convoca a liberarnos de prejuicios y simulacros, a menos de confrontar nuestros deseos, fantasmas y miedos. Enrique Cerda nació en la Ciudad de México. Estudió letras hispánicas en la UNAM. Ha publicado las novelas en el Pacífico, Una soñada por Rey, El miedo a los animales, El seductor de la patria, Ángeles del abismo, Fruta verde, La sangre hervida, La doble vida de Jesús y El vendedor de silencio. Este último libro apasionante sobre el anticristo de la prensa nacional, Carlos de Negri, lo presentamos en nuestra Facultad de Filosofía y Letras en el 2019, gracias al apoyo de nuestro director, el doctor Ángel Solopetti, que nos acompaña. Gracias, doctor Ángel. Los libros de ensayo que ha publicado son Las caricaturas más sin llorar, Giles negros y Genealogía de la Seguridad Intelectual, el cual también presentaste aquí con nosotros, y la Feria del Libro en el 2017. El Complejo Cultural Universitario. Los libros de cuentos son Amores de Segunda Mano, El Orgasmógrafo, La Ternura Cabildal y El que nos convoca hoy, La Octava Fantasma, que le decía yo a Enrique, para mí es como Amores de Tercera Mano. No, luego de los de Segunda Mano, estos están más extremos. En esta nueva obra, Cerna profundiza las líneas temáticas abiertas en muchos de estos libros anteriores, sobre todo el que ya mencionaba, Amores de Segunda Mano, El Orgasmógrafo y La Ternura Cabildal. Con el humor ácido que lo caracteriza, describe mejor que nadie la problemática sexual de las y los mexicanos, con toda su complejidad, sufrimiento y al mismo tiempo pasión, placer y liberación. Como ejemplo de ello, cito el siguiente fragmento. Cuando el amor no es un contrato a perpetuidad, sin un pacto que se renueva todos los días, los amantes pueden tener la certeza de que su pareja ha vuelto a elegirlos, entre muchas otras opciones, y la libertad mutua realidad de ser. En cambio, la convivencia forzada elimina esa posibilidad y poco a poco introduce la obligación en el ámbito del placer. ¿Qué feo debe ser eso? Desde la teoría de género estudiamos los problemas sistémicos impuestos para el control de nuestros cuerpos, que involucran a todas las instituciones sociales, desde las familias hasta las escuelas, los gobiernos y las iglesias. Michel Foucault, en sus libros Historia de la Sexualidad, investiga esos sistemas y la lucha por el poder para someter a los cuerpos humanos, principalmente a los femeninos, y castigar brutalmente a quienes se atreven a transgredir las normas. Sin embargo, tanto Foucault como Deleuze señalan que los seres humanos buscamos puntos de fuga que nos ayudan a sobrevivir de esos sistemas sociales, hipócritas, castrantes, llenos de prejuicios y mentiras. Considero que precisamente esto es lo que hace Enrique Cerna con sus cuentos, de construir estereotipos de género, liberar los deseos y explorar las diversas posibilidades de sus personajes para reapropiarse de sus cuerpos. En ocasiones, nuestro autor es muy cruel con sus personajes e hiperboliza situaciones y los prejuicios sociales con la intención, creo yo, de confrontarnos con nosotros mismos, y las voces que cargamos desde nuestra niñez. Así lo identifiqué en los 7 cuentos de este magnífico libro, que integran Lealtad al Fantasma, El Anillo Maléfico, La Fe Perdida, El Paso de la Muerte, Paternidad Responsable, El Blanco Advenimiento, Abuela en Brama, y el que da título al libro. Algunos son muy extensos y parecen más bien novelas cortas, como El Anillo Maléfico, que sorprende con un juego de tal literario, donde el protagonista discute con el autor la trama y posibles desenlaces, luego de quedar entrampado en una situación vergonzosa que pone en peligro a su familia, trabajo y prestigio. Voy a leer una breve cita. No me digas que eres brujo. Algo parecido, soy novelista y tú eres un personaje mío. Fidel me embestió de estupor. Su sentido de la realidad se tambaleó, pero aún se aferraba a la razón empírica.
No juegas, por favor. Ya tengo suficientes problemas para que encima me salgas con esta mamada. El autor exhibe así en esta historia la virilidad decadente de un profesor que trata de seducir a un estudiante y todo el conflicto que ello provoca. Todos los relatos de este libro son excitantes, divertidos y profundos, al tiempo que nos hacen reír, nos llevan a la reflexión, a mirarnos desnudas, desnudos frente al espejo, a revisar las mentiras con que vivimos, los fantasmas perturbadores que nos ha atormentado toda nuestra vida, fieles, sin soltarnos, sometiendo nuestros deseos, reprimiendo los placeres, porque a Dante le faltó inventar el décimo círculo del infierno, donde arden eternamente los arrepentidos de arrepentirse. Vemos la pérdida del libre albedrío de seres que se entregan a la pasión, a la idolatría o a los mitos del amor romántico, sin importar su nivel económico o intelectual, pues lo mismo lo padecen políticos que maestros, figuras públicas que periodistas, mujeres de la alta sociedad, empresarias que empleadas o secretarias y escritores marginales. Cerna ridiculiza de diferentes maneras a sus personajes, hombres y mujeres, para exponer su vulnerabilidad cuando liberan sus instintos, la incertidumbre y la culpa que los atormentan y que esconden detrás de sus grados académicos o egos machistas, así como el peso que la venganza y la culpa, empero, también desarrolla discursos que combaten prejuicios y discriminaciones, como ocurre con el siguiente cuento, que es uno de mis favoritos y que se titula Abuela en Brama. Abuela en Brama, puta padroteada, compradora de amor, ¿cuántos insultos más me faltaba oír? Mira, Delfina, a mí no me sorprende ni me escandaliza que tengas un amante joven, porque eres un espíritu libre, y a las mujeres como tú, la juventud les dura hasta la muerte. Fin de la cita. Este corresponde a un cuento donde se da un singular romance entre una dama burguesa, mucho mayor de edad, y un joven poeta proletario en plena campaña presidencial del 2018, lo cual sirve al escritor para criticar la polarización política de México en los últimos años. Enrique, gracias por tu escritura, por brindarnos que narra diferentes formas de amar, disfrutar y sufrir la sexualidad, más allá del binario, la heteronormatividad obligatoria y la genitalidad. Gracias por estos cuentos que despliegan el arte de la seducción, al tiempo que los personajes se reapropian de sus cuerpos y tratan de experimentar todo tipo de placeres, pero que los rechazan, irónicamente, cuando es por obligación, como ocurre en El Blanco Advenimiento. Quisiera comentarme cosas más, pero la banda de Puebla te quiere escuchar a ti. Así que a partir de este momento, somos tuyas y tuyos. Adelante, Enrique. Pues muchas gracias a Diana Hernández Juárez por esta estupenda presentación. Y también le quiero agradecer a los organizadores de la FENALDI que me hayan invitado, porque para mí siempre es una alegría estar en Puebla. Es una ciudad con una gran efervescencia cultural, donde hay varias universidades, y esto hace que mis presentaciones aquí siempre tengan una vitalidad que tal vez en otros lugares de la República no encuentro, ¿no? Y bueno, ya para entrar más en materia, no quisiera yo entrar a desmenuzar cada uno de los cuentos que forman este libro, porque creo que eso podría quizás estropearle el placer de la lectura a quienes les interese leerlo, ¿no? Por eso voy a hablarles más bien de cómo nació mi vocación de cuentista, que fue la primera que tuve, y por qué a lo largo de mi vida siempre he incidido en este género. Y no lo quiero abandonar nunca. De hecho, me gustaría todavía escribir, si tengo vida, uno o dos libros más, que a lo mejor ya sería mucho pedir, porque es difícil reunir las ideas para un libro de cuentos. Los libros de cuentos no se escriben de una manera continua, ahora voy a escribir este, luego el que sigue,
sino que dependen de cómo se van presentando las ideas, cómo van madurando en la imaginación. Algunas llegan, en los mejores casos, en momentos en donde el escritor no las está esperando, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, cuando se me ocurrió la idea de Hombre con Minotauro en el Pecho, que es mi cuento más antologado, que está en Amor de Segunda Mano, se me ocurrió en un restaurante yucateco, yo estaba platicando con la madre de mi hija, y estaba muy contento, me había tomado un par de tequilas, y entonces dije, ¿te imaginas que alguien le pidiera un autógrafo a Picasso, pero Picasso le pusiera un tatuaje en el pecho en lugar del autógrafo? Y así se me está ocurriendo casi toda la historia, ¿no? Y en otros casos hay cuentos que he soñado, como La Vanagloria, que está en La Ternura Caníbal, que lo soñé casi completito y me desperté muy sobresaltado porque era una pesadilla hasta cierto punto, ¿no? Y escribí esa idea y más tarde la desarrollé, ¿no? Entonces, las ideas van surgiendo de manera inesperada y de modo que es muy difícil que antes alguien se diga voy en 6 meses o en 1 año a escribir un libro de cuentos. Esto es un largo proceso de maduración y por eso yo he publicado mis libros de cuentos con intervalos de 10 años más o menos, ¿no? Ahora, cuando yo empecé a los 16 años escribí mi primer cuento que se titulaba La Bóveda, y era un cuento que estaba inspirado en los autores de cabecera de aquel tiempo, que eran los clásicos de la literatura fantástica: Edgar Allan Poe, Lovecraft, H.G. Wells, Dino Buzzati, un italiano que no es tan famoso como estos anteriores, pero que creo que está a la misma altura, ¿no? Y pues yo trataba de imitarlos, ¿no? Esto es un cuentito muy ingenuo que ocurre dentro de una cajetilla de cerillos, y yo lo pensé escribir en una clase de literatura muy aburrida, en donde la maestra se dedicaba a dictar fichas de autores, y pues para escapar del tedio de la clase yo me puse a escribir este cuento. Lo mandé a un suplemento del periódico El Nacional y milagrosamente me lo publicaron, porque yo creo que en ese suplemento no recibían muchas colaboraciones, porque nadie leía el periódico El Nacional. Era un periódico que solo circulaba en dependencias públicas, ¿no? Porque era el periódico oficialista de la época, y más oficialista, porque en aquel tiempo todos eran bastante oficialistas, vivíamos en la dictadura perfecta del PRI, ¿no? Entonces, pero como me lo publicaron, y yo creía ingenuamente, cuando vi mi nombre en letras de molde, que medio México al día siguiente iba a leer mi cuento, ¿no? Pues me dio una gran emoción, sentí que ahí había descubierto mi vocación. Y en realidad tuve un proceso de aprendizaje bastante lento, porque tardé más de 10 años en escribir cuentos que fueran legibles. Y ya cuando regresé al género, después de haber escrito 2 novelas, entonces fue cuando escribí ya Amor de Segunda Mano. Y pues ya habían cambiado mucho mis gustos literarios, ¿no? La vida me había pervertido, ¿no? Y entonces ya no me interesaban tanto los cuentos de evasión, sino los cuentos con fenómenos sobrenaturales, sino más bien la crueldad, el punto de vista satírico para juzgar la existencia, las relaciones humanas, la comedia de las pasiones, los subterfugios, digamos, que todos inventamos para ocultarnos de los demás, ¿no? Y entonces ahí encontré una línea que para mí fue muy importante, porque pues fue la que me descubrió el ángulo que podía ser más interesante desde un punto de vista literario. Y creo que a partir de Amor de Segunda Mano di un salto que he tratado de mantener hasta la fecha, ¿no? Este género, el cuento cruel, tiene una tradición ya bastante larga en la literatura universal, a partir sobre todo del siglo XIX, ¿no? A partir sobre todo de los cuentos de Villiers de L'Isle Adam, los cuentos crueles, que así se llaman, ¿no? Y lo que pasó en esa época es que empezó a haber un grupo de escritores que se daban cuenta de que los géneros más populares de la época, que eran el melodrama, ¿no? Provocaba
un autoengaño en el público, ¿no? El melodrama que nos hace creer que siempre tenemos simpatía por las víctimas, que estamos en el lado del bien, que somos seres incapaces de tener impulsos homicidas o de que se geste en nosotros la voluntad de poder, ¿no? Y entonces, digamos que trataban de darle un balde de agua fría a ese narcisismo de la conciencia, ¿no? Eso hizo Villiers de L'Isle Adam, eso hizo Baudelaire en los poemas en prosa del Spleen de París, que yo creo que varios de ellos pueden considerarse cuentos, ¿no? Y esas lecturas que yo hice en esa época, digamos que entre los 20 y 30 años, fueron muy importantes para mí porque me descubrieron ese ángulo para enfocar la existencia, ¿no? Y pues ya cuando tú había adquirido cierto oficio literario, que no fue en mi caso algo que me pasara de la noche a la mañana, hay escritores que son increíblemente precoces, ¿no? Que a los 18 años ya escriben obras importantes, como por ejemplo José Agustín, o como mi querido amigo el dramaturgo Carlos Olmos, que a los 18 escribió su obra Fuegos Fatuos, ¿no? Pero yo tardé en poder escribir algo más legible y ya lo fui publicando pues, por ahí de los 28 años, ¿no? Entonces, yo soy un cuentista que no soy un cuentista que logre una condensación tan exigente, digamos, como la de los escritores que escriben minificciones, ¿no? Yo tiendo a extenderme un poco porque tengo mi aprendizaje dentro de la novela y creo que eso me ha llevado a hacer estudios de carácter más o menos profundos y que me obligan a extenderme, ¿no? Por eso en este y en otros libros de cuentos míos siempre hay, por ejemplo, una o dos novelas cortas, ¿no? Infiltradas en el género breve, ¿no? Pero como que puede participar más o menos del mismo espíritu en cuanto a temática, por eso los he incluido en este libro, ¿no? En líneas generales, yo creo que el tema central de estos cuentos es la propensión de los seres humanos a ceder el timón de nuestras vidas, ¿sí? Y la angustia que eso puede provocar en la gente que vive estos trances, ¿sí? Hay varios cuentos que narran momentos críticos en la vida de seres humanos que están a punto de dejar a sus parejas o que se emboletan en una aventura peligrosa que puede poner en peligro su estabilidad, su trabajo, como ocurre en el primer cuento del Anillo Maléfico, ¿no? O que hay una circunstancia que hace que su vida se trastorne de una manera radical, ¿no? Pero yo quise además llevar esto a otro terreno, que es un terreno ya, digamos, el de los personajes que empiezan a descubrir que ellos no manejan su propio destino porque hay un poder superior a ellos que los está determinando, ¿no? Que puede ser el poder que tiene un escritor sobre un personaje o el poder que tiene una diva de Hollywood sobre una humilde vendedora de cosméticos de Los Ángeles que idolatra a esta mujer y empieza a llevar una vida vicaria, ¿no? Como una especie de parásito de esta mujer, parásito de su gloria, parásito de sus relaciones amorosas, etcétera, ¿no? Y también lo que puede pasar entre un personaje que cree que existe, pero en realidad es una fantasía de otro que lo está soñando, ¿no? Y entonces, por eso en este libro, creo que sin que yo me lo propusiera, volví a ese género de mi adolescencia, que era el cuento fantástico, sobre todo en el cuento que da título a este libro, que es el último de la colección, ¿no? Y que es un cuento fantástico de corte clásico, ¿no? Creo que yo tenía quizás esa espinita clavada, ¿no? De no haberme desarrollado como escritor de cuentos fantásticos. No creo que en el futuro vaya yo a incursionar mucho en ese género, ¿no? Pero, pues, por lo menos aquí ya hay una muestra
de eso que era mi obsesión cuando era un adolescente, ¿no? Y bueno, como no me quiero extender demasiado, ni tampoco entrar a explicar en mis cuentos lo que yo quise sugerir, ¿no? Creo que es mejor que ya entablemos un diálogo. A mí me gusta mucho los comentarios y las preguntas de ustedes porque me retroalimentan y me permiten tener una impresión muy clara de cuál fue el efecto que provocaron mis textos. Entonces, pues ahora ya les cedo la palabra a ustedes. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Invitamos a los presentes, si tienen preguntas, por favor, levanten la mano y los compañeros irán pasando el micrófono. Bueno, buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí. Ya había tenido gusto de verlo en la presentación del libro de Carlos de Negri, exactamente. Y todavía ese yo inicié leyendo sus obras a partir de que a mí me regalaron Señorita México, siendo yo todavía una chica saliendo de la secundaria. Y para mí, Señorita México significó una incursión en descubrir qué es lo que nos pasa a muchas mujeres o dentro de muchas familias mexicanas, que es una violencia de género, ¿no? Yo sin saberlo y sin ser muy cercana a los temas aún de violencia de género, a mí me pareció que Señorita México me descubrió gran parte de ello. A partir de ahí yo vine leyendo un poco más de sus obras y en cada una de ellas, por lo menos, sí encontré, ¿no?, una parte de esta deconstrucción machista, que además es muy cómica, pues sí cruel, pero cómica en el sentido de cómo deja en ridículo a ciertos personajes. Mi pregunta es, si es parte de la intención suya hacer este tipo de deconstrucciones machistas a través de a través de la presentación que hacen en ciertos personajes, como en La doble vida de Jesús, ¿no? Por ejemplo, es muy cómico, pero a la vez cruel. Me parece, si a mí un compañero me preguntase qué lectura puede sugerirle para reconstruir su pensamiento o sus conductas machistas, yo sin duda recomendaría La doble vida de Jesús, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, realmente yo nunca me he puesto así como una tarea ideológica, digamos, de decir voy a deconstruir el machismo, etcétera. Pero el esfuerzo por compenetrarme con mis personajes, ¿sí?, me lleva a ver también el lado ridículo que tenemos todos los seres humanos, ¿no?, mediante un distanciamiento irónico, ¿no? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los Don Juanes, que en este libro hay tres cuentos de Don Juanes a los cuales le va bastante mal, ¿no? A mí me interesa ver un ángulo que es la vanagloria, ¿no?, que tiene un Don Juan, que siente que ha obtenido una gran victoria, que infla su ego, ¿no? Y entonces a mí como escritor me interesa pinchar ese globo, ¿no? Porque, pues, aunque yo me involucro con ellos, también tengo esa intención satírica que a veces es subterránea en los cuentos y a veces arruina más a la superficie, ¿no? Y, pues, sí, quise mostrar esa vanagloria. Ya lo hice, sobre todo, en mi novela La sangre erguida, que es una novela sobre tres personajes que por distintas razones tienen unas relaciones conflictivas con sus miembros viriles, ¿no? Y lo he seguido haciendo en este libro y en otros es el tema que se me ha dado de por sí, porque así son los personajes históricos que he retratado. Por ejemplo, Carlos de Negri, ¿no?, que es el prototipo del machismo mexicano, y además de la época de oro de los charros cantores, que era
probablemente más atroz que el machismo de la actualidad, ¿no? Y claro, en ese caso, pues yo lo que tuve que hacer es una reconstrucción lo más verosímil posible de la trama que pudo haber llevado que un personaje fuera tan terriblemente misógino, ¿no? Y que además tuviera una correspondencia tan perfecta entre su vida pública y su vida privada, ¿no? Ejercía con una tremenda prepotencia el periodismo al servicio de un régimen dictatorial, y él, por otro lado, era un déspota en el trato con sus parejas, ¿no? A mí me atrajo mucho esa correspondencia entre vida pública y vida privada, y pues lo que traté de hacer ahí fue articularla mediante la trama, ¿no? Porque lo que uno se da cuenta al momento de escribir novelas históricas, ¿no? Es que a veces los hechos de la historia no se pueden articular bien hasta que alguien los interpreta, ¿no? Y de hecho decía Pirandello que los hechos son como sacos vacíos, ¿no? Y que solo se llenan cuando alguien llega a darles un sentido, a interpretarlos. Y en el caso de la novela histórica, o sea, yo sabía que Del Negri cometió una serie de barbaridades, que le bajó el vestido a una mujer en un restaurante para humillarla delante de los amigos que estaban ahí, y que la agarró y la asó a una sirvienta y la llevó arrastrando por las calles y todo eso. Pero ¿por qué llegó él a hacer esto? Es algo que no sabía, porque además de su vida privada casi no pude averiguar nada, ¿no? Entonces, ahí lo que importa es la trama, ¿no? Que es justamente esta interpretación de qué cadena de causas y efectos es la que puede llevar a un personaje a cometer estas barbaridades, con el ingrediente, en el caso del negro y del alcohol, ¿no? Que exasperan todas las emociones, ¿no? Y pues esa fue mi tarea. Entonces, a pesar de que yo no tengo una intención ideológica, digamos, porque creo que partir de una ideología empobrece la literatura, cualquier ideología, pues en algunos aspectos pues sí coincido con estos temas que han abordado también con mucha valentía y con mucha sensibilidad muchas escritoras, ¿no? Sí. Ah, bien, acá. Buenas tardes a todos. Soy Jorge Esteves Torres, soy estudiante de noveno semestre en cinematografía por parte de la Benemérita. Maestro, primero quiero agradecerle el tiempo que he disfrutado leyendo sus obras, que han sido varias, y no lo cambio por tal vez un rato en la televisión, porque mi imaginación se va mucho más allá de lo que me puede mostrar una imagen, a pesar de que estudio cine. Creo que la literatura nos lleva más allá de lo que nos puede mostrar cualquier obra audiovisual. Entonces, primeramente le agradezco que nos comparta su talento, su estilo, su creatividad y todo ese ingenio, porque yo lo considero como un genio de la escritura de nuestro país, que está a nivel de cualquier extranjero, y no por eso decir que lo mexicano es malo o chafa, sino que lo mexicano es bueno, lo mexicano es chingón. La pregunta es muy sencilla, porque después de leer su libro El Seductor de la Patria, me empecé a meter más en temas de contextos sociales para la sociedad, para mí, descubrir, no el hilo negro, pero sí algunas cosas de por qué nuestro país es como es, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer, y que me interesa mucho su opinión, como artista mexicano, como crítico social también, ¿por qué México tiene este adjetivo de país tercermundista? ¿Usted se necesitaría, deseando utópicamente, poder salir de ese adjetivo? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad, o el gobierno, o quién, que nosotros podamos por lo menos salir al estado de 2.7 país en área tercermundista, ¿no? Bueno, mira, esa es una pregunta que realmente me sobrepasa, ¿no? Porque si yo tuviera una solución a los problemas de México, hombre, ya estaría en la política, ¿no? Lo que he hecho es estudiar por mi trabajo como novelista histórico, ¿no? Diferentes épocas de nuestra historia. Y yo quizás me entré en el tema de novela histórica por una necesidad de evasión, ¿no? A partir de los 40 años empecé a sentirme expulsado del presente
porque por ejemplo en la Ciudad de México todo se ha cambiado, o sea, nada de lo que yo veo ahí se corresponde con lo que me tocó vivir en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? El paisaje se ha modificado por completo, entonces eso me llevó probablemente a, por necesidad de evasión, a jugarme a otras épocas de nuestra historia, ¿no? Y una de las cosas que he descubierto es que cuando uno trata de reconstruir, por ejemplo, la época de la colonia, como dicen Ángeles del Abismo, o el siglo XIX, se encuentra con lacras de nuestra vida social y política que permanecen hasta la fecha, ¿me explico? Heridas que no han cerrado. Por ejemplo, yo cuando hice Ángeles del Abismo, en Ángeles del Abismo, la época colonial había un estado de sitio delincuencial que la gente que vivía en el primer cuadro, si iba a ir a Puebla en carruaje, se hacía la extremaunción, iba a que le dieran la extremaunción, porque en el camino la podían matar los bandidos, ¿no? Y ni siquiera podían salir de la traza urbana, lo que llamaban la traza urbana, porque fuera de ella también corrían un grave peligro, ¿no? Entonces eso sigue vigente hasta la fecha, ¿no? Otra cosa, la sociedad de castas, ¿no? En la colonia pues había una nomenclatura bastante barroca, ¿no? Para definir a todas las mezclas raciales, el saltapatrás, el no te entiendo, etcétera, etcétera. Fundada en que en la cabeza de estas castas siempre estaba el español peninsular, ¿no? Y eso es algo que desgraciadamente sigue vivo en la historia de México, ¿no? Más vivo que nunca probablemente en la actualidad, porque es algo que está siendo utilizado con fines de propaganda política, ¿no? Pero que tiene un sustento real, y eso es lo que yo quise mostrar, por ejemplo, en uno de estos cuentos, en Abel en Brama, ¿no? Que narra la relación amorosa entre una dama burguesa otoñal y un joven poeta proletario, ¿no? En donde ellos tienen una doble condena, pesa sobre ellos la condena de la diferencia de edades, pero también la condena de la diferencia de clases. Y para colmo, en un momento donde se han polarizado tremendamente la sociedad durante la campaña electoral del 2018. Entonces, ninguno de los dos encaja en el mundo del otro, ¿no? Y esto va creando una situación que finalmente pesa mucho para esta pareja, ¿no? Entonces, decía yo de la época de la colonia, ¿no? Además de eso, en la colonia empezó lo que llamaban el patrimonialismo. El patrimonialismo es la idea que los puestos públicos son propiedad de los funcionarios que los ocupan. Porque en la colonia se vendían las plazas. O sea, si alguien quería ser el que tuviera la aduana de Veracruz, entonces pagaba una seria cantidad. Y entonces él permitía el contrabando para que enriquecerse rápidamente y regresar con un botín a España. Entonces, el patrimonialismo es algo que sigue vigente todavía hasta la fecha. Lo estuvo de una manera bárbara durante toda la época del PRI. No acabó eso y creo que sigue hasta la fecha estando así. ¿Explico? Entonces, todas esas rémoras, uno se da cuenta de que están ahí, que vienen desde mucho tiempo atrás. ¿Explico? Y entonces, pues es una mezcla entre cambios que tienen que ver con la economía, sin duda, ¿no? Que haya más prosperidad, que haya una mejor distribución del ingreso, que haya un cambio también de actitudes de las élites hacia el pueblo y que también tampoco el pueblo caiga en el victimismo, ¿no? En fin, es una problemática tremendamente compleja que lo que los novelistas no ofrecemos soluciones para todas estas cosas, sencillamente presentamos el panorama, o sea, el novelista o el cuentista levanta un acta y dice, así son las cosas, ¿no? Y creo que es más eficaz la ficción justamente cuando el escritor no toma partido, por ejemplo. En el cuento ese de La Palma de Oro, yo muestro este trasfondo de lo que estaba pasando en México, pero nunca tomo partido por alguien. Lo he hecho, sí, en mis artículos de opinión, pero en la ficción no, porque creo que eso la empobrece. No es la primera vez que pues acudo a esta presentación.
Y bueno, mi pregunta va más en el sentido de este proceso creativo. Hay un libro que recopila a varios escritores mexicanos que me parece que eran como tipo de conexos, en que hablan de su proceso creativo. Y usted en una parte, yo creo que tiene una cita que usted dice, que tal cual dice, toda la vida ordenada, pero he tenido que sucumbir a ella para encontrar en las palabras una evasión de la realidad mucho más radical y efectiva que en el alcohol o las drogas. Pareciera una ironía o no sé, pero siento que son tiempos en los que muchos escritores se están quedando en el camino justo por esta efervescencia de replica a Bukowski, de replicar a ese tipo de escritores malditos. Y siento que de alguna forma usted no cayó, pues, a tener, como usted dice, una vida crápula, capulesca, ¿no?, en las noches. Sin embargo, también usted habla de su vida, de su proceso creativo, ¿no?, de cómo tiene el corazón de un niño, pues de alguna forma le fomentó una disciplina muy férrea, hasta neurótica, ¿no? Entonces, de alguna forma a mí me llama la atención esos dos paralelismos, porque pues siento que en estos tiempos en los que hay una efervescencia de irse por los excesos, por todo esto, siento que muchas se pueden quedar en el camino artístico a la mitad, pues porque no tienen el mismo rigor que usted, ¿no? O, bueno, yo lo veo así. Y otra pregunta, usted ha dicho en entrevistas que nunca ha intentado entrar en la poesía, porque en la universidad algún maestro le dijo que, pues que no. Sin embargo, después escribe la sobre la genealogía intelectual, ya ha pasado un tiempo, dice que es un buen lector de poesía, entonces creo que pues nos deja esa beta pues, por querer leerlo, ¿no? Al cubrir casi todos los géneros, siento que la poesía pues, podría aportar unos grandes pasos. Sería todo. Gracias. Bueno, mira, realmente no creo que vayan yo a entrar a escribir poesía, ¿no? Solo me he atrevido a escribir algunas versificaciones satíricas, ¿no? Pero creo que Dios no me llamó por ese camino. Aunque creo que también dentro de la narrativa muchas veces hay que utilizar recursos del lenguaje poético, ¿no? La metáfora, el símil. Y además la lectura de poesía te puede ayudar a tener un buen ritmo dentro de la prosa, a evitar las cacofonías, a que sea más eufónica, ¿no? De modo que yo creo que a ningún narrador le hace daño la poesía, ¿no? Al contrario, creo que educa mucho la sensibilidad, ¿no? Después al principio, ya no me acuerdo qué es lo que dice al principio, perdón. Ah, sí. Sí, bueno, yo también jugué a ser poeta maldito, ¿no? Pero me di cuenta a tiempo, ¿no?, de que en lugar de beber tanto, yo tenía que ser un fabricante de licores para tratar de embriagar a los lectores, ¿no? Y entonces me tuve que moderar, ¿no? Y creo que hasta la fecha lo he logrado más o menos, porque siempre he tenido cierta propensión al trago, ¿no? Pero pues sí creo que ha habido muchas vocaciones malogradas, ¿no? Algunos de amigos cercanos míos que me ha tocado ver, y realmente es muy triste ver esos procesos de autodestrucción, ¿no? Porque yo creo que pues tenemos esa ahorita tragedia en todo el mundo, ¿no?, de los jóvenes que buscan un estilo de vida alternativo, ¿no?, que quieren escapar del orden, no entrar en esa maquinaria trituradora. Pero realmente la droga, ¿no?, pues lo está llevando a una maquinaria mucho más terrible, ¿no? Veía hace poco yo unas imágenes de los adictos al fentanilo en Estados Unidos, cómo van caminando por las calles, tambaleándose, así totalmente inclinados, ¿no? Aceras enteras repletas de esta gente que son ya como desechos humanos, ¿no? Y creo que en el caso de las mentes creativas, pues esto es más lamentable todavía, ¿no? Entonces creo que cualquiera que tenga un propósito, digamos, una vocación firme, fuerte, y no quiera perderse, ¿no?, perder sus facultades, pues tiene que volverse epicúreo, ¿no? Que el epicureísmo es una doctrina que propugna el placer y al mismo tiempo, para tener el placer toda la vida, la moderación, ¿no? Hola Enrique. ¿Sí me escucha? Sí, hola, Enrique, mi nombre es Sergio Soto, soy compañero tuyo en el Simón Bolívar, en el Instituto.
El silencio. La verdad son libros que me gustaron mucho, aprendí mucho, y bueno, un gusto volverte a encontrar. Seguramente, aunque no soy muy aficionado al género del cuento, pero aprovechando que estoy acá, seguramente lo voy a leer, lo voy a comprar, lo voy a leer. Y bueno, la verdad es un gusto encontrarte, saludarte, y desearte que el éxito siga y que tu trayectoria continúe hacia arriba. Te felicito. Que voy a platicar una vez, porque también quiero ser justo con los profesores del Instituto Simón Bolívar. No se lo harían mal los maestros. Yo tuve en la secundaria, era un maestro de literatura, el profesor Trujillo, que le contara yo a Diana que él escribía en el pizarrón sin voltear de cara a los alumnos. Perdón. Y otro muy buen maestro de historia, el profesor Acosta Chanoc. Y ellos, yo creo que fueron muy importantes para mí porque me arreglaron. Realmente son gentes que me marcan, ¿no? Ellos tocaron de mencionar de los mejores que tuvimos, y es gente que me marca, realmente nos da la proyección. Entonces, son pues, son muy de lo mejor que tuvimos. Y bueno, es que gusto verte, deseo lo que sigas por el mismo camino. Me acuerdo, le preguntaba a mi esposa, que eras muy bueno para el fútbol, y a través del fútbol, bueno. Si tú lo dejaste, te metiste a una. Pero te metiste a algo, porque es la literatura, el ser escritor. Y te aportas más como escritor que yo lo tengo como futbolista. Y vale, pero me acuerdo que lo hagas muy bien. Felicidades, Enrique. Sí, seguro, porque es que son muchos escritores como tú. A ver, pero aquí hay un micrófono, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy un ferviente admirador también de usted. La verdad, me he leído todos sus libros, leo sus columnas, y los únicos que no he leído es Ángeles de la Misión y San Juan de la Patria. Yo básicamente he leído todos sus libros. Realmente creo que es una lindura, me siento en la privilegiada de tener su alimentación. Yo a mí me gustaría escuchar más a ser humano para la escritura. ¿Quién es Enrique Sena? ¿Cómo se siente que tanta gente se acaba de ayudar? Esperando sus palabras, porque al final del día lo que nosotros contamos es son sus palabras. Y eso es lo que todo puede ser un respeto. Bueno, la verdad es que la historia es muy amplia, como soy yo como ser humano. Creo que justamente todo lo que he escrito, ¿no? Es trabajarle a lo que me trato, ¿no? Pues más que entrar aquí en una cuestión de describirte cómo me veo yo, ¿no? Pues te invito a que lo reduzcas a partir de esa lectura, ¿no? ¿Por acá los micrófonos? Hola. Oye, Enrique, a ver, tantito. Creo que voy a responder un poquito lo que pregunta el compañero, porque incluso tú lo mencionabas también hace un momento. Mucho de lo que se enriquece es en referencialidad en sus cuentos. O sea, en mayor o menor medida, creo que exagera, pero dice que está el de Abuela en Brama, que es de los que más les recomiendo, que hoy proyecté mucho de una etapa que está viviendo. Sí, la Abuela en Brama es el de eso. O por ejemplo, La Sangre Viva, bueno, a mí me encanta porque ahí en este libro, Enrique, yo entendí la complejidad de la sexualidad de los mexicanos. O sea, yo pensaba que todos los mexicanos estaban felices y siempre tenían orgasmos fantásticos. Y resulta que no, que luego también sufren terriblemente desde que tienen potencia, desde que tienen deseos homosexuales reprimidos, muchas cosas que también me hizo comprender que la sexualidad de los hombres no es tan fácil como pareciera, ¿no? Entonces, bueno, siempre, yo te digo también, le decía, creo que ya son amores de tu ser humano. Y no solamente porque algunos de los personajes los tienen de personalidad, sino por también todo este devenir, donde está planteando cosas aún más profundas, toda una severa crítica al machismo, gracias a nuestros cuentos. Pues sí, yo diría que con crítica, pero no de nada, porque no me siento también excluido, ¿no?, de estos retratos, ¿no? Todos los personajes tienen algo mío, aunque lo coloque a los personajes en unas circunstancias
muy diferentes a las que yo he vivido. Sí, sí, sí. Pero son muy excitantes todos los cuentos. A ver, ¿dónde está el micrófono? Hola, aquí. Allá, en la fuente. Pues yo puedo decir que no quepo de emoción. Ya empecé a leer sus libros poco más de hace 10 años. Y con el primer libro que empecé fue con Fruta Verde. Es de mis libros favoritos, incluso dentro de la literatura universal. O sea, si hiciéramos comparaciones, todavía ocupa de los primeros lugares. Y bueno, entrando a temas un poquito más serios e importantes, mi duda es cómo surge esta predilección de la sexualidad. Yo soy médico y he comparado ciertos relatos, como el caso de Fruta Verde, de cómo es que nosotros como seres humanos a veces negamos lo que está sucediendo y por ejemplo, en el caso del orgasmógrafo, que lo que nosotros vemos, que en realidad es de cierto modo normal, algunas personas lo ven como algo que se tenga que ocultar, ¿no? Entonces, ¿por qué surge esta predilección? Bueno, primero, te agradezco mucho por tener el rato de que crees que ocupa la literatura. Pero yo te invitaría a que leyeras a Dostoyevsky, a Flaubert, a Tolstoy, a Juan Rafa, a García Márquez, y no sabes cómo quedó, pero muy, muy bien por debajo de eso, ¿no? Y ahora, en cuanto me decías lo de surge, bueno, esa es esta pregunta del el surgimiento del deseo, ¿no? Ha sido objeto de muchas polémicas. Todavía incluso dentro del mismo movimiento LGTB, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una tendencia a decir que la sexualidad es innata, ¿no? Y que entonces no se pueden adquirir gustos, ¿no? Y esto es en parte porque hay una condena, digamos, de parte de la derecha, de la ultraderecha en Estados Unidos, que cree que se puede curar la homosexualidad, ¿no? Entonces eso provocó que dentro del movimiento gay dijeran, no, pues, entonces no vamos a decir que todos los homosexuales nacen y no se hacen, ¿no? Pero los bisexuales desmienten eso, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante que haya más apertura, ¿no? A tratar de crear dogmas que hacen que el mundo del deseo es mucho más amplio que esos dogmas y que no pueden encajar tan fácilmente en ellos, ¿no? ¿Usted va a hacer? Sí. Miguel, bueno, yo soy físico. Y yo quería hacerte algunos comentarios. Uno de ellos es que uno de mis hijos... ¿No está abriendo tu micrófono, papá? Sí, uno de mis hijos que nació en el Cubino en Estados Unidos y tuvo una gran metodología de un programa radiofónico sobre el territorio de Pacho. Pero yo estaba observando los comentarios, por ejemplo, ahorita que decía por segundo. Bueno, pues aquí tal vez algunas colegas saben que nuestro objetivo a nivel mundial como científicos y que no es extraño que nadie, sin embargo, tenemos una cultura muy baja. Y los actores, los escritores, las personas influyentes en el medio cultural, pues a veces se vuelven, son los seguidores de uno, pero no es lo que sea una, es una cultura. Y él trata algunos problemas de sexualidad, pero no es el único. No lo contestamos en Tolstoy, en Dostoyevsky, ¿no? Que es un psicólogo profundísimo, ¿verdad? Pero que obviamente los problemas son. Ahora, mi pregunta, y yo quería sugerirte, ¿qué te parece impresionar al cuento político, al cuento histórico? Hacer más énfasis. ¿Por qué? Porque ahora ya nadie quiere leer el libro rojo. Es que hay una prontitud en la información y necesitamos información buena. Entonces yo recuerdo algún texto por ahí de José Martí, donde habla de una forma muy corta, muy profunda, sobre los héroes, latinoamericanos, y que realmente capta. Y habría que invitar a todo el mundo a leer más, ¿sí? A conocer más, a comparar más. Y desafortunadamente no tenemos una cultura de lectura. Y luego dicen, ¿qué lectura? ¿Para dónde empiezo? Y el cuento es un buen enseñar. Para mucho cuidado, el cuento corto, que
pues es un cuento muy difícil. O sea, el premio del señor, los cuentos muy curiosos, pero los cuentos cortos, que son profundísimos. Yo siento que también, si quieres, da tiempo de comentar qué pasa con el cuento corto en México. ¿Sí? Y bueno, finalmente, pues felicitarte, por eso, mucho cuidado. Toda esta gente cree mucho en lo que tú escribes. Ser listo. No es tu miedo. Bueno, me preguntaba sobre el cuento corto. Bueno, yo creo que tenemos dos nuevas experiencias. Yo diría que tres, que son maravillosa, profesor Lola, ¿no? Que tiene unas cuantas cosas maravillosas. Y creo que también con Emilio Pacheco, porque hay varias epigramas de Emilio Pacheco que en realidad son cuentitas, ¿no? Me parece como, por ejemplo, el comentario de mi papá y lo padre que es, que no sé cuál, ¿no? Y él tiene esa gran capacidad de condensación, ¿no? Que creo que fue lo que le hizo pasar, por ejemplo, en el libro, donde hay que extender esa mucha como la obra histórica, ¿no? A pesar de que Pacheco era una gran monografía en el conocimiento de la historia de México, que se llamó una novela que ocurrió en tiempos de Rodolfo Cáceres, y no era la tarea, o sea, llegó a escribir 800 páginas, y llegó un momento que, como nunca se pudo acabarla, la abandonó, ¿no? Y luego publicó varias fragmentitas de sus inventarios, ¿no? Que son deliciosas, es una pena, me parece que no la haya podido terminar, pero yo creo que no la acabé, porque toda esa predilección por la brevedad, ¿no? O sea, por todo eso escribió poemas de largo aliento, ¿no? Siempre escribió poemas bastante cortos, ¿no? Entonces creo que es un género que ha tenido mucha fortuna entre nosotros y en otras partes de Latinoamérica también, sin duda, ¿no? Y bueno, yo creo que seguramente van a surgir por ahí nuevas generaciones que lo cultiven y espero que lleguen a esas grandes alturas, ¿no? Bien, nos quedan dos preguntas. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, bien, tengo dos preguntas. La primera es... No, nada más una porque solo nos quedan dos. Bueno, es adelante, te lo prometo. Bueno, mencionaba que en este nuevo libro tiene mucho este contexto, pues, paranormal. Quisiera saber en ese tema... si nos pudiera platicar un poco sobre si ha tenido otras experiencias paranormales justamente usted personalmente y qué tan importante es este contexto paranormal para la creación, para crear arte, para crear y para que no se pierda. ¿Cuál es la importancia que tendría pues, en la actualidad? Bueno, realmente casi no he tenido contactos con lo sobrenatural, ¿no? Y quiero tenerlos porque ya me preguntó. A mí me gusta la literatura fantástica como un juego imaginativo, ¿no? Pero no soy un creyente en fantasmas, en supersticiones y esas cosas. Pero ¿no? Yo le dije que venga medianoche aquí a las catacumbas, me voy a ver como si hay cosas extrañas, ¿sí o no? Perdón, y que estaba respondiendo, perdón, te interrumpí. No, ya di las respuestas. ¿Sí? Quería yo decir también algo así. Lo que te preguntaban antes, que creo que también lo que conecta mucho de tu escritura, Enrique, con tu público, es tu sentido del humor. Porque efectivamente tenemos muchos grandes cuentistas, pero que desarrollen esta ironía, este sarcasmo, este humor ácido o a veces negro, lo tienen pocos. Entonces, al mismo tiempo que estamos leyendo historias muy dramáticas, y luego nos morimos de la risa por las cosas tan absurdas que les llegan a pasar. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Ya se escucha? Ah, perfecto. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta también va más apegada al proceso creativo como estudiante de lingüística y literatura hispánica. Menciona que hay como anécdotas o momentos de la vida de donde se inspira para escribir, como el del restaurante y unas pequeñitas o una pesadilla. Le quería preguntar, ¿cree que hay momentos precisos que son como dignos de la creatividad o se puede... como explotar cualquier momento que nos pase y pueda como sacarse jugo de para poder escribir? Porque muchas veces dicen, ay, sí, escribe. Y uno como principiante dice, bueno, ¿qué? ¿Cualquier cosa es digna o son como momentos en donde uno dice, no, de esto tengo que escribir? Pues mira, está de moda la autoficción, ¿no? Que es un género en donde el escritor se ve como un personaje imaginario, pero entonces está recreando todas las cosas que le han pasado, ¿no? Y yo creo que
pues, puede ser una beta muy interesante para escritores. Hay algunos que han hecho maravillas en ese género, como por ejemplo Proust y Henry Miller, ¿no? Yo solamente he escrito una novela autobiográfica, Fruta Verde, y no creo que vaya yo a regresar a ese género, ¿no? Pero creo que muchas de las experiencias que uno ha vivido cuando se las pasas a un personaje imaginario, da mejor resultado eso, porque como que te tienes una distancia, ¿no? Ya no es algo que te esté pasando a ti, y entonces eso te da mayor libertad para recrear el asunto, ¿no? Bueno, creo que se nos acaba el tiempo, al menos en cuanto a la transmisión. Vamos a despedir. ¿Un minuto? Ok, adelante. Una última pregunta. A ver, allá. Por favor. El micro rápido, que se nos acaba el tiempo. Ahí va, ahí va. Va a tu... Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo me llamo Liliana y mi pregunta es... ¿Ahí? Ahí. Mi pregunta es, en este mundo literario tan capitalizado y sobre todo que ya no solo tenemos competencia entre escritores, sino incluso con inteligencias artificiales, ¿cuáles serían los consejos que nos puede dar a los escritores emergentes y de alguna forma marginados? Pues que lean a los clásicos antiguos y modernos de su propia lengua y que no solamente lean narrativas y creen que tienen vocación de narradores, sino que también lean poesía y lean teatro, porque esos tres géneros, que son los tres grandes géneros de la literatura, siempre están entremezclados, ¿no? En la poesía también hay elementos narrativos, en el teatro hay poesía y hay narrativa, ¿no? Y solamente van a tener una capacidad para hacer cosas buenas si procuran leer los tres géneros. Y también les recomiendo que lean a los clásicos antiguos y modernos de su propia lengua, porque son los que nos enseñan a pensar y a escribir, ¿no? Pues muchas gracias a todas y todos. ¿Vamos a despedir transmisión? Sí, vamos a despedir transmisión, pero a ver, creo que Enrique puede quedarse unos minutitos más. Incluso vamos a tener la firma de libros. Aquí hay venta de libros también. Despedimos nuestra transmisión. Adelante. Muy buenas tardes. Vamos a despedir la transmisión que estamos haciendo para TV UAP. Despidamos al autor Enrique Cerna con un fuerte aplauso.